Hoy ha muerto de cáncer Tito Vilanova. No voy a hablar de él como entrenador, ni como persona, ni como profesional, ni como deportista, pero sí que me gustaría pensar en él como luchador, como tío que es una gran inspiración de cómo darlo todo hasta que no se puede dar más y de cómo intentar conseguir seguir viviendo, nada más que seguir viviendo cuando todo apunta que no va a poder ser así. A pesar de que por gente cercana sabía que la cosa era muy complicada, siempre te queda la esperanza y piensas, ojalá no suceda, y ha acabado sucediendo. Me gustaría dar el pésame a la familia, a los amigos, a los compañeros, a la gente que ha trabajado con él, a la gente que era cercana a él, y a la gente también que de alguna forma se ha visto inspirada o se ha visto cercana a este tipo de lucha y a este intento de eso, de seguir aquí cuando el cuerpo dice que ya no quiere seguir más. Cuando pasan como estas, solo cosas como estas, solo me viene una cosa a la cabeza y bueno, todos conocéis mi vinculación directa con esta enfermedad devastadora, hija de puta que se lo lleva todo por delante. Y cuando pasan cosas como esta, lo único que me viene a la cabeza es que no vamos a acabar, no van a acabar o no se va a acabar con este puto cáncer, con esta puta enfermedad, hasta que los tíos que mueven los hilos de este mundo decidan que hay que acabar con esta enfermedad. Y con esto me refiero, y a quien le parezca demagógico, pues sinceramente me la pela, hasta que no decidan que en lugar de recortar, en lugar de poner el dinero en armas, en el lugar de poner el dinero en gilipolleces, el dinero hay que ponerlo en investigación, en tratar de salvar vidas y en tratar de que los que estemos aquí o bien vivamos tanto como sea posible o bien mientras estemos aquí vivamos tan bien como sea posible. Esto no me refiero a nada más que a calidad de vida y a que no haya una enfermedad que eso, que se nos lleve con los pies por delante hasta que estemos en una caja de pino. Así que me gustaría guardar un minuto de silencio por todos los que vamos o por todos los que vais en esta lotería de la vida a morir de cáncer en algún momento, porque hay gente que no le da la puta gana de dedicar los recursos a los que hay que dedicarlo. Por todos los que en algún momento de esta vida nos vamos a ir por culpa del cáncer. Tito, va per tu, descansa en pau, que t'ho has guanyat.